Hola, buenos días, hermanas. Pues vamos a caminar. Ya tenía rato que no venía a caminar para acá. A ver si encuentro a mis hijos, hermanas, que no llegaron anoche, no están, no han llegado. Mi papá dice que los deja hasta que se llenen, pero ay, yo estoy preocupada. No dormí nada, hermanas. Me paré a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, andar por allá arriba, por el cerro, buscándolos con una lámpara, pero... No, hermanas. Nada. Y aquí voy, hermanas, a ver qué Dios dice y Dios me socorra y encuentra a mis hijos, porque ya no puedo. Ay, no puedo yo, hermanas. Ay, que es un dolor bien grande. Ay, no. Dios quiera por aquí los vea. Dios quiere, hermanas. Ya saben que no puedo ver, veo poco las letras chiquitas, hermanas, ¿eh? Buenos días, mis amores, buenos días. Entonces, pues voy para acá, a que Dios me socorra y me dé la oportunidad de encontrar a mis hijos. Porque ya me estoy volviendo loco, ya no puedo, ya me estoy volviendo loca, ya no puedo, hermanas. Ya. Anoche no pude dormir. Ay, no, pensando, escuché un ladrido y pensaban que eran mis hijos, hermanas. Yo escuchaba, todo escuchaba, hermanas. Y ya llegaron, me paraba en chinga. Pero nada. Ay, no, ahorita voy a ver. Voy a ver, hermanas. A ver qué Dios dice. Que Dios me socorra y que me los encuentre, porque ya no puedo, hermanas. Ya tenía rato de no venir a hacer ejercicio. Y dije, me voy a parar, voy a ir a ver. Voy a ver si mis hijos andan por allá de vagos. Ayer todo el día en la calle buscándolos, hermanas. Hoy voy a ir yo. Dice mi papá dice, déjalos, hijo, que se llenen. Aún no se llenan. Pero no, ¿cómo voy a dejarlos? Yo no puedo hacer eso. No puedo, hermanas. No puedo, tengo que buscarlos yo. Tengo que buscarlos. Solamente así voy a estar tranquila, hermana, buscándolos. Miren, la gente ya se va a trabajar, mira, viene un carro. Miren. La gente se va a trabajar, hermano, toda la gente se va a trabajar y es bien temprano, son las 7 apenas, 7:11. Ay, bebés.
Nada. No los veo, ni madre, ya. Es que en ese cerro fue, en ese cerro anduvieron ellos. Para allá subieron, pero subí ayer, hermano, no encontré nada. Estuve subiendo y nada. Mandé a los chamacos, nada. Haz de cuenta que se los sacó la tierra. Padre mío. Por aquel cerro subieron y todo ese cerro anduvieron ahí. Uy, ya bajaron. Ay, no. Yo esperándolos toda la noche a ver si ya llegaba. Y los cuatro, hermanas, también los cuatro. El Junior, la diva, Junior Alexander, Simba y el enterrado, los cuatro, hermanas, me pelaron. Ay, estos niños, ¿dónde andaban? Que Dios no los me los cuido donde quiera que anden mis hijos. Ay, no. ¿Dónde andarán? No, que eso van a llevar, ¿no? ¿Quién va a querer perros, hermanas? Quieren para tragar ellos. La gente aquí quiere para tragar uno, no para tener perros, hermanas. Ay, miren, ya la milpa. La milpa ya está, miren, qué rápido está. Es que ha caído muchísima agua y la milpa está maravillosamente. Diosito nos está socorriendo este año, hermanas. Este año sí está lloviendo mucha agua. Gracias a Dios, hermanas, miren. Hace un año pedíamos agua, ahora miren. Gracias a Dios. Dios nos está dando. Hace un año fue una mal cosecha. La gente, su cosecha no dio, miren. Mucha gente ahorita, miren, todo esto, miren. Es hermoso ver que Diosito está haciendo sus maravillas, ¿verdad? Es bien padre, hermanas, miren. Las bendiciones de Dios están llegando mucho. Este va a ser un buen año, hermanas, buen año. Bendecido, 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 hermanas, porque miren, qué padre que la gente, hermanas, está sembrando y se le está dando. Eso es bien padre, ¿no? Bien padre, bien bonito. Ahí es calabaza, ahorita les enseño la calabaza, miren. Ahí es calabaza, lo voy a enseñar, hermanos. Ahí se mandaron calabaza, miren, ya tiene flor, Dios mío, ya tiene flor. Hermanas, yo me acercaría, pero tiene flor. Aquí la de este lado tiene flor también. Ayer me dijo un señor, ve por flor de calabaza, hermanas, a mí me da pena. Soy penosa yo. ¿Sí? Miren, ya tiene flor de calabaza, hermanas, maravillosamente. Voy a pasar de cara para que ustedes vean. Miren. Qué hermoso, hermanas. Miren. Miren. Ya tiene hasta flor de calabaza, hermanas. Qué hermoso, hermanas. Miren. Miren. Miren, todo es flor de calabaza. Es un buen de flor de calabaza, mis amores. Miren. Para hacer unas quesadillas de flor de calabaza. Para unas quesadillas de flor de calabaza, hermanas. Ay, riquísimamente con un chocolatito o un atolito de avena. Miren. Miren, hermanas. Todo es calabaza. Hace un año esto estaba horrible, hermanas. Hace un año estaba feo todo esto, hermanas. Miren ahora. Miren. Bien padre. Bien padre, hermanas. Miren, ya sabe la gente trabajar. Ya miren, llevan el abono ahí, van a abonar ya. Ay, hermanas, ahora el llano está hermoso, hermanas, el llano. Pero en tiempo de sequía da lástima. Da lástima, todo seco, hermanas. Miren, la tierra mojada. Huele a rico, huele a tierra mojada, hermanas. Ay, mis hijos, ¿dónde andaban? ¿Dónde andaban mis hijos, hermanas? Ay, no. Miren, qué bonito. Vean ustedes, hermanas. Vean ustedes. Ay, hermanas. Sigan compartiendo, sigan distribuyendo, hermanas. Que esto nada más estoy grabando aquí en Facebook, en YouTube, en TikTok, no. Sí, hermanas, y ayer perdí la batalla, hermanas.
Aparte jugué sin ánimos, con poco ánimos. Perdimos la batalla, pero no pasa nada. Yo estaba preocupada por mis hijos, hermanas, como que en ese momento, no sé. Yo estaba preocupada por mis hijos, hermanas, por mis amores. Por ellos, hermanas, más que nada por ellos. Yo estaba preocupada por ellos, hermanas. Sí, dirán ustedes, ¿qué tiene la fruta? No, pues es que estaba preocupada por mis hijos. Sí. Por ellos estaba preocupada, no por la batalla, no me valía más la batalla, a mí me importaban mis hijos. Miren, qué belleza, hermanas. Pues que Dios me los bendiga, me los cuide, hermanos, me los cuido, donde quiera que anden. Diosito, me los cuidas mucho, por favor. Que regresen a la casa para que vengan a comer. Y no han comido, ayer no comieron todo el día. Voy a creer que no tienen hambre estos cabrones, hermanas. Todo el día no comieron. Ay, no, yo pensando, dije, no han comido mis hijos. Cuando estaba comiendo, dije, ay, mis hijos no han comido. Todo el día, hermanas, preocupada porque mis hijos no han comido. Y miren, y no han llegado, les vale madre que su mamá esté bien preocupada, esté casi bramando de dolor por ellos, hermanas. ¿Eso les vale madre? No llegan los hijos de la chingada, por donde quiera que está. Ay, no. Que Diosito me los cuide, me los socorra. Ay, no. Ojalá ya regrese. Ay, no, hermanas. Ya que regresen, hermanas, ya. Pues sí, hermanas, me preocupa, no han comido mis hijos. Sin comer todo el día ayer. Y ahorita no han llegado. Hasta les puse sus croquetas ahí afuera, ahí donde comen ellos, para que llegando luego comieran. Dije, van a llegar bien cansados, pinches vagos, pero les puse sus croquetas allá para que comieran. A la diva hasta ya la había preparado para bañarla porque andaba por allá. Dije, va a llegar bien sucia, bien meca. Un asco. Ella al baño, tenía toalla, su baño, su toalla, hermanas. Tenía la secadora a la mano ya. Dije, llegando luego la baño. Le doy su bañadita a la niña y le doy sus pastillas del día después y ya. Así no la quiero panzona. Y nomás no, hermano. Ay, nomás no. Es lo más feo que nomás no. ¿Eh? Ay, no. Ni sin ladridos, nada, manas. Nada. Les voy a enseñar este espacio, hermanas. Miren qué belleza, hermanas. Ahorita vamos a hacer ejercicio, hermanas. Un poquito desanimadas, hermanas. Desanimadas, pero con fe en Dios de que van a regresar bien. Porque su madre los espera con los brazos abiertos, hermanas. Con la bendición de Dios que van a regresar bien. Eso ténganlo por seguro, hermanas. Miren, miren. Qué belleza, hermanas. Imagínense vivir aquí y no apreciar todas estas bellezas. Miren para allá. Miren. No, hermanas. Ya tiene tiempo que no vengo a caminar para acá, hermanas. Pero qué creen, se siente maravillosamente. Venir a caminar. Ahorita voy a caminar nada más. Mañana ya vengo a correr. Voy a agarrar esa manía de venir a correr, a saltar, a trotar. A todo eso, hermanas. Ya me hace falta. El culo se me está cayendo. La vulva se está colgando. No, hermana, ya no es cosa del... Ya es cosa del demonio, esa cosa de la flojera. No, ayer vi mi vulva, estaba más colgada que tus cachetes. Así como tienes tus cachetes tú, así tengo mi vulva yo. ¿Sí? Así como tienes tu hocico tú, así tengo mi vulva yo. Bien caída, por hocicona, culera. ¿Mm? No, hermana, dije, voy a ir a correr. Me vi tus cachetotes, hermanas, o sea, mis nalgas, tus cachetes, me los vi bien colgados, así como los tienes tú, mana. Así, tus cachetotes bien colgados. Así los tenía yo. No, hermana, dije, ya no, ya. Me agarré mis grandes boobies, no, caidísimas. El hombre parecía tlacuache pegado. Desde abajo le llegaba, dije, ay, hijo, la chingada, ya. Ya están muy grandes esas madres. No, no, no. No, no, no. Tengo que hacer ejercicio. Sí, ya. Aplácate, mujer.
endurece ese pedorro, endurece esa vulva, endurece esas tetas. Porque las tienes bien guanga ya, así como el hocico de las que te hablan mal de ti. Así, así las tienes. Como las perras que se pueden hablar mal de mí. Así de guango tengo las nalgas. Así como cuando hablas tú, que hablas mal de mí, así tengo mi vulva caída. Tu hocico caído por perra, mano. A ver, acábame, culera. Acábame. Dime vulgar. Dime corriente. Mírame cómo me lastima, perra. A mí lo vulgar y lo culero se me quita, pero a ti lo culero, lo amargado y lo fiero jamás se te va a quitar, culera. Porque dirás muy bonita por dentro, pero por fuera, pero por dentro estás bien podrida, culera. Ay, no. O culero, como seas. Y ven a mí, rozagante, llorando por los hijos, pero rozagante, sufriendo por los hijos. Pero rozagante, ¿qué me importa? Tus hijos de su chingada madre, hermano. Me van a sacar canas verdes los hijos de la chingada. A ver si ya llegan. Ay, no, este niño. Ay, no, hermanos. Vean, pues, hermanos. Ay, no. No, ay, no, 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 no. Cosa tremenda, hermanas. Nunca había caminado tanto ahorita en mi vida. Bueno, sí, antes, pero ya no he caminado. Ya me duele mis canillas. Van así como tus pinches patas cuando te acaban de atravesar. Temblorinas, así van mis pieses. Ay. Ay, no. Hijo de la chinga. Pero a mí no me van a humillar con eso. Estás gorda, estás gorda. No, a mí no me van a humillar. Porque la panza se fue, culera. Ay, manita. Por tanto, antes de venir, fui a cagar. Y en el arroyo, hermanas. Aquí vienen los pinches. Miren. Un arroyo de agua cristalina. Aquí con la chica de chocolate. Pero cristalina. Los sapitos, los sapitos. Ojalá me encuentre un nombre, me meta el. ¡Oh! Las ranas. Guay, guay, guay. Buenos días. Dios. Van a trabajar, hermanas. Mira, se lleva hasta la. Se lleva la hija, se lleva la esposa. Por no pagar piones, hermanas. Por no pagar piones. Hijos de su chingada madre. Que pague piones el viejo culero, carota de tlacuache. Miren, hermanas, lo más bonito. Vamos a hacer unas sentadillas. Ay, a ver si no me canso, hermanas. Es que estoy agotada. Voy a dejar mi celular en un palo. ¿En dónde? En un palo. Aquí echaron herbicida, están sacando todo, pinche gente buena. En vez de que se pongan a hacer las cosas bien. Espérenme, espérenme. Espérenme, hermano, deja de quitar este pinche ladrillo. Ladrillo, pendeja. Ahí está. A ver, la vulva. ¿Qué lugar? Bueno, se te nota la vulva. Ay, hermano, no. Calentando. Miren cómo se mueven mis tetas. Voy a poner este celular aquí. Me traje el que origen del personal, porque el personal. Miren, me traje este rollo por si me dan ganas de cagar. Caderazo. Ay, hermanas. El caderazo, hermanas. Caderazo. Mueve el pedorro, pendeja. Caderazo. Qué emocionante las caderas que tengo, hermanas. Miren cómo se me holgan. Qué cansancio, de veras, hermanas. Qué ejercicio más pesado hago yo, hermanas. Hay un hombre que me vea haciendo ejercicios. Cuando venga el hombre, hermanas, voy a hacer ejercicios parando el culo. Inmediatamente. Para que vean cómo estoy de culona, qué me importa. A ver. Si está viejito, disparo el culo. Si está joven, parando el culo, niña, parando el culo. Empieza, hija, prepara el culo, parándolo, parándolo.
Prepárate, Naidelín. Apaga el culo, por si el hombre está bueno. Puta madre, mana, está re fiero. Me cae gordo. Ay, no, está re feo, maga. Está re feo con la F de fundillo. Ay, no. Qué coraje, hijo de la chingada. Sigamos. Ay, no, más. Cada chingada la que me toca, de veras. Dije, si está guapo, está guapo. Pero sale con la chingada, me piltrafa, está re viejo, su hermanas. Uy, para que luego pinche madre se les doble. Ay, no. Yo no quiero sufrir más. Amanas, ejercicios de empinaciones. Ejercicios de empinaciones. Agarras, abre los pies, te empinas. El agua, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, hermanas. Ay, no, esa no es empinación. Así es empinación. Te empinas, hermanas, y estiras brazo. Brazo 1. Brazo 2. Brazo 3. Brazo 4. Brazo 5. Brazo 6. Ay, hijo de la chingada, me den mi clitoris. Brazo 7, brazo 8, brazo 9, brazo 10, brazo 12, brazo 13, brazo 14. Ay, tan lindo el culo. Brazo 15, brazo 16, hermanas. Brazo 17, brazo 18, brazo 19, brazo 20. Apenas llevo 35. Y es mucho. Calienta, estúpida, calienta. Para acá. 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 Uy, hermano, el cadereo. ¿Ya vieron cómo se mueven las caderas? No, hermanas. Se quedan pendejas ustedes. Braseo, hermana, mira, mira, ay, qué cuerpado se me ve, hija de la chingada, hermana. Lolo, se ve el trabajo que hace uno. Miren, el trabajo que hace uno es impresionante, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo pensaba que viene un hombre, pero no viene nada. Ay, hermana, me estoy cansando. Hermanas, siguiente ejercicio. Ese ejercicio es muy pesadísimo. La otra vez a hacerlo se me salió un pedo. Vamos a ver si es. Pierna para adelante. Y atrás. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 10, 20. ¡Ah! No, está muy pesadísimo. Otra vez. Es muy pesado este ejercicio, hermanas. Otra vez se me salió un pedote. A la chingada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Y hermanas, cuando tú inhales, agarras desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paras el culo. Hasta arriba soplas. Por si te apesta el hocico, porque luego tiras al vecino o tiras al entrenador ahí. Agarras, hermanas, para que no chingues al vecino ahí que le apete. Que en eso de que tú le eches el petatazo, no haga así. No, hermanas, no. Por eso sopla hacia arriba. No que luego estaba en la clase yo, en Zumba, hermanas, y las viejas así. Y yo,
¡Hija, de veras! ¡Tragaste pito! ¡Ay, hija, Dios mío! ¡A puro cebo te apesta los hocico, Dios mío! ¡Me mareaba, hermanos, me mareaba! Vamos a la vez. Agarra uno, hermanos, muy caraqueñamente. Abajo, un, dos, tres. Traga aire, traga aire. Así como tragaste la de tu marido, trágate también tú el aire. No nomás la de tu marido, que te tragas hasta acá. Te llega hasta acá, perra. Hasta acá te llega, te vas ahogando. Y acá contadito, ¡ay, ay! Me ando ahogando. Pero allí cuando estabas ahí en Sartagota, tragándote la de tu marido, ¡ay, no te ahogabas, perra! ¡Más, más! Decías. ¡Puerca de veras! Abajo, hermanas, abajo. Un, dos, tres. Para que seques todo el flow. Todo el flow. Ahora, hermanas, ejercicios. Sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 100, 101, hermanas, 102, 103, 104, 105, 106, hermanas, 107, 108, 109, 120. Ay, no. Me manché de riata, 120 sentadillas. Mucho, mucho. Mucho ejercicio. Imagínense. Mucho ejercicio. Hijo de la chingada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. A mi hermana tiene un nombre ahí. Es un viejito, hermanas. Es un viejito. Ya más, ahí viene el hombre, a ver que estoy loca. Zancudo, hermana, zancudo, mucho zancudo. Ay, la librada, hermanas. Ajá, y buenos días. Estamos fregadas, hermanas. Vámonos. Yo luciéndome para que así pase un hombre bueno, guapo. Pasa pura pitrafa. A de la chingada, Diosito santo. Ni para que me quiten el sufrimiento un hombre ahorita. Pero pura pitrafa pasa. Eso no es de Dios, debes. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pura piltrafa pasa, hermanas. Eso no es de Dios. Nada es de Dios. Ay, no. Pura pinche. Mira qué bonito se ve ya, hermanas. Oye, hermanas. Voy a tener un minuto de silencio para que escuchen la oración de mis sapos.
se contestan ellos solos. Hoy. Es una rana preciosa. Hoy. Hoy. ¿Qué? Hoy. Hoy, hermanas. Hoy. Qué hermoso canto. Vamos a vacilar con el canto. Corriendo, hermanas. Haz de cuenta, hermanas, que hiciste pendeja a tu marido y te encontró y te echaste a correr. Córrele, estúpida. Si te agarra, te va a arrastrar. Córrele, hermana. Así. Corriendo, hermanas. Ay, no. Así, córrele, hermana. Cuando el marido te encontró con el otro y tú de pendeja te quedas hablando los hijos. No, hermano. No, échate a correr, hermana. No le des explicaciones. Ya que se controle, vas, lo quieres ver. Te pierdes dos semanas. A las dos semanas lo vuelves a ver. Y te dice, ¿por qué me hiciste pendeja? Porque tú no llenabas este hueco profundo. Así de fácil, mana. Y ya. Porque de que eres fruta, eres fruta, mana. Te gusta mucho el plátano, puerca. Ay, no. Por eso te va como te va, perra. Te dejan el boquete, pero quieres más frito. Ahí, ay, no. Yo nomás me conformo con uno. Con uno nomás. ¿Por qué quiero tanto? Ay, que rápido voy corriendo. Con uno. Me cansé horriblemente. Ay, hermanas. Con uno me conformo, no con tantos. ¿Para qué tanto, hermanas? Con uno sí, con uno me hace feliz. Ahí con ese me quedo. Ay, no, qué cansancio. Es que voy rapidísimamente. Y nada más. Ay, no, ya voy a llegar a la casa. Me faltan como 2 kilómetros. Pues ya voy a llegar. Corre, hija, corre. Más recio, nena. Más recio. No seas pendeja, hija. Corre que cuando tienes chorro. Ay, le aprieto. Y cuando ya no aprietas, pues no, eso sí. Corre, estúpida, corre. Tienes chorro. Y así, hermana. Porque se sale la cagada así. ¡Ay! Y tú apretando el culo, hermana. Así, hermana. Ay, la chinga. Ay, qué cansancio. Ya, llegué y me cagué. Ay, no. Hermanas, esto es un sufrimiento tremendo, hermanas. Sufrimiento. Ay, no, 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 no. Qué horror, hermanas. Hijo de la chingada. Vean para allá, hermanas. Vean ustedes. Les voy a mostrar cómo se ve todo hermoso. Alto sapo donde quiera. Mirad, mirad. Y ved. Mira, hermanas. Qué belleza, hermanas. Miren, la milpita. Aquí está chiquita, hermanas. Así como la de mi marido, chiquita. Otra de la Cristian, que se venga para que me vaya a buscar a mis hijos. Ese es más listo. Hola a mi novia, hermanas, que venga a buscar a los hijos. Este ni está parado por acá ni nada. No sé, no es hijo de la chingada, anda el perro. Durmiendo seguramente, es hijo de la chingada. Miren. Hoy. Perro, vente. Ay, no. Perro, hijo de 70 riatas. Quiero que vengas hoy porque para que vayas a buscar a mis hijos. Se me salieron, no me han llegado. Apúrate. Te estoy marque y marque, pero nunca contestas, hijo de la chingada. Nunca contestas. A ver si le llega el perro, hermanas. Mi marido. Se ven huellitas de otros perros, porque de los míos andan de berraco los hijos de la chingada. Dice
Dice Juancho, hermanas, que sembró por acá. Un día voy a venir con Juan a sembrar, hermano. Voy a dar a lo voy a decir. Juan, aquí las te vas hasta al campo, ya que regrese Petra. Pues, ¿por qué le voy a decir para que me lleve? Voy a ir contigo a trabajar. Ay, sí, yo me acuerdo cuando trabajaba. Una media hora, pero voy a trabajar contigo. Y en esa media hora, uy, manito, voy a hacer y deshacer. Me caí de madre. No, sí. El que, ay, hermano, está bien feo, miren. Ahora va a pasar. El trabajo de campo es bien pesado. Muy pesado, hermano, el trabajo de campo. Por eso cuando te comes una tortilla, acuérdate de los campesinos, ¿eh? Porque gracias a ellos comes tortilla, perra. ¿Eh? No reniegas de las tortillas. Ni eches a perder tortillas, porque gracias a mis campesinos, a mi gente, comes tortillas, culera. ¿Eh? Cuando te comes una tortilla, agradecele a Dios que tienes una tortilla en tu boca. Porque así como van las cosas, un día ni tortilla vas a tener para llevarte a la boca. Puro pan, eso no sirve. Por eso, cuando tienes una tortilla en la boca, agradecele a Dios, a mis campesinos. Porque gracias a ellos estás comiendo una tortilla hecha a mano, de tierra. Agradecele mucho a Dios. Culera. O culero. Reniegas de la comida. Asiado. Ya me hiciste enojar. Ahí anda mi novio trabajando también, hermanas. Aquí yo soy bien decente. Tengo hartos novios. Muy decente que soy yo. Los hombres lo saben y por eso me piden, ¿quieres ser mi novia? Clara, pero claro, de manita sudada, hermanas, porque yo, no, hermanas, de manita sudada. Hermanas, aquí se va a cortar por acá, porque aquí por aquí no hay mucha señal. ¿Eh? Si se corta, hermanas, no se preocupen. Se acabó el libre, las veo más tarde. Miren. Ay, el otro. Miren. Así que si se corta el libre, hermanas, no se preocupen. No pasa nada. Nos vemos ahorita en el almuerzo, cocinando con la reina del Tex-Mex. La reina virginal. La reina estrecha. La reina muy estrecha. Demasiado estrecha. Ay, hermanos. ¿Qué voy a hacer sin mis hijos? Voy a entrar en depresión. Ay, hijo de la chingada madre, me cansé. Ahora te aguantas, perra, pero quería hacer ejercicio. Ay. Ay, hermanas. Las dejo, bebés. Por aquí no hay señal, se va a ir. Chao, Maritzas. Bye, bye.